Primera parte. El marcador está empatado, faltando segundos para terminar. ¡Vamos a Huesos de Bootsville! ¡Mi abuela tiene más fuerza que ustedes! Las nutrias tienen el balón. El chico con el sarpullido se lo pasa a un delincuente en cuyo aspecto no confío. ¡Pero esperen! ¡Ese bueno para nada de Württemberger le roba el balón! ¡Ese es mi chico! ¡Vamos, Goop! Clase de vergüenza nunca se borrará, chico gato. Estás manchado para siempre como la ropa interior de Harley. ¡Viejo! Es como un insulto total a mis calzones blancos. Lo siento, Coop. En este momento no es seguro estar cerca de ti. ¿Por qué no te mudas a Timberlake? ¡Alcornoque! ¡Chimpancé! ¡Cabeza hueca! ¡Bobo! ¡Seso hueco! ¡Cerebro de pollo! ¡Soquete! ¡Memo! ¡Vuelve acá, Württemberger! ¡Tengo más! Siento haber tenido que abandonarte. No te culpo. No puedo creer que hiciera algo tan tonto. Al menos llegué a casa. ¡Bolas de pelo ácidas! ¿De dónde la saca un gato lampiño? No estoy de humor, enano sin bigotes. Así que basta ya. Aguarda, Dennis. Él quiere que vayamos arriba. Debe tener algo planeado. ¿Adivina qué? No voy a caer. Sabía que irías en esa dirección. ¡Se acabó! ¡Prepárate! ¿Cómo preparó todo eso tan rápido? ¡Allá! ¡No! ¡Por allá! ¡No! ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Cómo hace eso? ¿Dos de ellos? ¿Se clonó a sí mismo? ¿O tiene un mellizo aún peor? ¿Qué está? ¿Qué fue eso? ¿A dónde se fue? ¿Dennis? ¡Somos los abuesos, los poderosos abuesos! ¡Estamos sin correa! ¡Woo, woo! ¡Sin correa! ¡Woo, woo! Oh, ¡hola, hijo! ¿Emocionado por el gran partido de esta tarde? ¿Emocionado? ¿Por perder? ¡Oh, los nervios te dominan, ¿ah? Yo sé que las nutrias de Timberlake son fuertes, pero tú puedes vencerlos, hijo. Tienes que pensar positivo.
Oh, eso fue raro. Hola, Coop. Pateamos un poco el balón. Prepárate para patear colas de nutrias. Pero el partido fue... ¡No puede ser! ¡Tengo que revisar algo! ¿Ah? Son las 9:30 de esta mañana. Es una máquina del tiempo. Por eso hay dos señores gatos. ¿Dos gatos? ¿Máquina del tiempo? El señor gato del futuro aún no debe estar aquí. ¿Te sientes bien? ¡Vamos, Dennis! ¡Retrocede! ¡Ese no soy yo! ¿Ah? Oye, es el yo de la mañana. Yo soy el tú de esta tarde. Encantado de conocerme. No me lo creo. Eres un truco de señor gato. Mira, velo tú mismo. Tres pecas en nuestro dedo gordo del pie. ¡Tú eres yo! Eso significa que... ¡Señor gato tiene una máquina del tiempo! Oye, si tú eres el yo del futuro, ¿cómo resultó el gran partido? Tú pateaste el gol ganador. ¡Súper! En tu propio arco. ¿Qué? ¿Cómo pudiste ser tan tonto? Oye, ¿a quién le estás diciendo tonto? ¡A mí! ¡A ese! Espera, está bien, lo retiro. En todo caso, eso es solo la mitad de todo. Cuando llegues a casa, habrá dos señores gatos esperándote. ¡Ay, viejo! Este va a ser el peor día de mi vida. Iba a ser, hasta que conseguimos la super máquina de repetición. ¿Repetición? No, mala idea. Cambias una cosa y todo podría cambiar. ¿Quién sabe lo que podría pasar? Tú no te preocupes y déjamelo todo a ti. Es decir, a mí. ¿Nosotros? El chico con el sarpullido se lo pasa a un delincuente en cuyo aspecto no confío. ¡Pero esperen! ¡Ese bueno para nada de Württemberger le roba el balón! ¡Coop! ¡Coop! ¡Es el campeón! ¡Deja esas nutrias fuera de acción! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así se hace, Coop! Después de todo. ¡Esto es fantástico! Y como dije, mientras estaban fuera apareció otro señor gato. Nuestra diversión acaba de empezar. Apareceremos en mi cuarto hace 2 horas cuando el señor gato no pueda vernos. ¡No, Coop! ¡Y Coop! El viaje en el tiempo es muy peligroso. Las pequeñas variaciones de cualquier acción podrían causar cambios interdimensionales. ¿Qué no lees ciencia ficción? Entenderá nada de lo que pasa. Bueno, Dennis, ya llegamos a casa del partido de fútbol. ¿Perdiste algo, señor gato? ¡Ja! Y aquí hay algo para ti. ¿Buscaban esto? Todavía ahí. Yo estaba ahí hace horas. Este año tendremos una blanca Navidad. Pueden correr, pero sabemos a dónde van. ¿Quieres decir a dónde fueron? Como sea. Malvado, sentiría pena por ellos. Coop, no sigas saltando de aquí para allá en el tiempo. ¿Quién sabe qué clase de anomalías podrías estar creando cada vez que... ¿Anomalías? Yo... no sé de qué estás hablando. El viaje en el tiempo es un asunto muy serio. Está bien, tienes razón. Prometo dejar de tontear con el tiempo. Justo después que regrese al día en que Millie trajo a casa a señor gato. E impidas que ella encuentre a ese fenómeno morado. Hasta luego, Coop. O hasta pronto, o lo que sea. ¡No, Coop! ¡La tengo! ¡Justo a tiempo! Este juego es aburrido. Además, Coop nunca me lanza la bola.
¡Bien! Aquí tienes algo que puedes manejar. Busca la bola. ¿Quieres, hijo? ¡Pero ella! ¡Ella! ¡Siempre yo! ¡Todo es culpa mía! Debió rebotar en un árbol. ¡Adiós, señor gato! ¡No te veré más tarde! ¡Oh, guácala! ¡Hay que limpiar aquí! ¡Cielos! ¿Cuántos gatos tiene ahora Millie? ¿Qué? ¡Ya voy, su gateza! ¡Alto y poderoso gobernante! ¿Qué me pasó? Señor Gato al Futuro, segunda parte. ¡Ya voy, su gateza! ¡Alto y poderoso gobernante! ¿Qué me pasó? ¡Esto es humillante! ¿Por qué estoy alabando esa plaga morada? ¡No! Viejo, ¿dónde está tu collar de entrenamiento? ¡Lorne! ¡Harley! Si el rey Gato te atrapa sin él, te lanzará a la bola gatuna de corrección. Y ahí te patearán una y otra y otra y otra y otra vez. Será fabuloso para nosotros observarlo. ¡Escuchen, yo no! ¡Humano sin collar! ¡Humano sin collar! ¡Humano sin collar! ¡Oye, cuidado! Digo, gran lanzamiento, viejo. Tengo que volver en el tiempo y arreglar esto. Casa del canje. ¡Es la casa del canje! ¿Qué? Quien quiera que sea, más vale que se cuide. ¡Tengo un pez espada! ¿Papá? Coop, ¿qué haces aquí? ¡Hayá! ¿Dennis? ¿Phoebe? ¿Señora Manson? Comandante Manson para ti. Si vienes a pedir perdón, olvídalo. Yo solo salgo con hombres de verdad. ¿Cómo te quitaste el collar? Solo los gatos pueden hacerlo. Quizás ellos se lo quitaron para que pudiera encontrar nuestro escondite y luego traicionarnos. ¡Ni hablar! Señor Gato y yo somos enemigos. Oh, sí. ¿Qué me dices de estas? Esto está muy mal. De todos modos, ese no soy yo. No realmente. Yo soy un Coop diferente del futuro, o del pasado, o un futuro diferente, pero sin duda no de este futuro. ¡Átenlo! ¡Láncenlo a los gatos! ¡Oblíguenlo a darme un masaje en los pies! Vamos, vamos, no nos dejemos llevar. Aquí las decisiones las toma Gran M. ¿Gran M? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Miren lo que trajo el gato! ¡Millie! ¡Nunca pensé que me alegraría tanto de verte! Las lecciones de Kung Fu realmente valieron la pena. ¿Verdad que sí? ¡Llévenlo al cuarto de los juguetes!
El rey gato lleva meses buscándonos. Entonces tú escapas y vienes aquí. Ningún humano ha escapado una vez que le ponen el collar. ¡Eres un gran mentiroso! ¡Yo no soy ese Coop! ¡Yo llegué aquí en una máquina del tiempo! ¡Sí, claro! ¡Cuéntame otro cuento de hadas! ¡Sigo esperando mi masaje de pies! ¡Rey Gato está en televisión! ¿Cómo pasó esto? Usaste ese collar demasiado tiempo. ¿No lo recuerdas? Ellos usaron el factor sorpresa. Creyeron que eran gatos raros y... ¡Bam! Sacaron los collares de entrenamiento. Desde entonces nada ha sido lo mismo. Al menos nos tenemos los unos a los otros. Hizo que vomitara un poco en mi boca. Ese gato necesita que lo arreglen. ¡Yo puedo arreglarlo! ¿Qué? ¿Ahora eres veterinario? No solo, señor gato. Puedo deshacer toda la invasión. Pero tengo que regresar a la máquina del tiempo. Es nuestra oportunidad. ¿Y dónde está la máquina del tiempo? En el sótano de nuestra casa. ¿Nuestra casa? ¿Su cuartel general? Estoy segura que a Rey Gato le encantaría que entráramos ahí. Trata de llevarnos a una trampa. Por eso Coop y yo iremos solos. Si está diciendo la verdad, los gatos nunca nos esperarán. Y si es una trampa, tú serás el primero en ser comida para gato. Ustedes pueden ser nuestro respaldo. ¡Es hora de una pelea de gatos! ¡Estos autos alienígenas! ¡Al ataque! ¡Patear colas en gato! ¡Bombas fuera! ¡Viejo! Ahora podemos subirnos a los muebles. ¡Arenque! Tratar de igualar a Burton Berger, el as volador. Ahora todo depende de Q. ¡Estamos perdidos! Del tiempo. Si puedo llegar a ella, puedo deshacer todo. Espero. ¿Cómo sé que realmente eres yo y esto no es alguna clase de truco? ¡Tres pecas en el dedo gordo! ¡Realmente eres yo! ¡Eso no cambia nada! ¡No debo desobedecer a Rey Gato! ¿Qué? ¡No puedo creerte! Digo, creerme, como sea. ¿Cómo puedes vivir contigo mismo? ¿Cómo puedes sentarte a su lado día tras día a ver la raza humana ser humillada? ¡Tienes que unirte a la resistencia! ¡Yo sé que puedes luchar! ¡Te conozco mejor que nadie! ¡Deberías avergonzarte! ¡Adelante, gato! ¡Acaba con esto! ¡Ah! ¡Corre, Coop! ¡Voy a hacer algo que debí haber hecho hace mucho tiempo! ¡Ah! ¡Ese es el yo que conozco!
¡No! ¡Ah! ¡No! ¿Qué? Dennis tenía razón. Es mejor no cambiar la historia. ¡Ay! ¡Saldrá de nuestras vidas para siempre! Créeme, he visto ese futuro y no quieres estar ahí. ¡Busca la bola, hijo! ¡Ah! ¡Solo uno de mí! Debo haber vuelto al futuro antes de que empezara todo. Espero que todo haya vuelto a la normalidad. ¡Señor Gato, no es el gatito más lindo de todo el mundo! Hasta ahora todo va bien. Feo. Siento haberse abandonado. ¡Dennis! ¿Echa a perder el juego del campeonato? ¡En grande! ¡Sí! ¡Todo volvió a la normalidad! ¿Está bien? Algunas cosas son diferentes. ¡Señor Gato! ¡Aléjate de ahí! ¿Ah? ¡No la reconoce! Eso quiere decir que el señor gato del futuro aún no está aquí. O quizás las cosas cambiaron y nunca llegó. Viajar en el tiempo sí me torció el cerebro. ¿Viaje en el tiempo? Bromeas, ¿no? Eso sería peligroso en manos equivocadas. ¡Oh, patas! ¡No! ¡Por favor, no rompas mi genial carrito chocón! Me pondría muy triste si lo destrozaras. Gracias, señor gato. Si supieras lo que acabas de hacer, enloquecerías. De verdad. Es grandioso estar en casa. ¡Deja de molestar al señor gato!